soy Gladys, bienvenidos. El día de hoy vamos a hacer unos roles en nuestra freidora. Lo único que necesitamos es esta latita de roles que compré en el súper. Vamos a ver qué tal nos queda. Vamos a seguir las instrucciones para abrirlas. Aquí dice que hay que despegar el papel de la lata. Y solito se abrió. Vamos a quitar bien la envoltura. Vienen 1, 2, 3, 4, 5 roles y hasta abajo viene el glaseado. Vamos a sacar nuestra freidora. La vamos a rociar con aceite en aerosol. Así se ven nuestros roles adentro de la freidora. Los vamos a meter a la freidora. En las instrucciones dice que horneemos a 350 grados Fahrenheit, que son 160 grados centígrados, durante 23 a 27 minutos. Pero he notado que en la freidora las cosas se hacen más rápidas. Entonces solamente le voy a poner 20 minutos. Han pasado 15 minutos, todavía le faltan 5. Los voy a revisar. Ya están muy dorados, ya los voy a sacar. Siempre que hagas algo en la freidora, ve checando cuando le falten 10 minutos, 5 minutos. Yo le puse 20 minutos, menos de lo que indicaban las instrucciones. A los 15 minutos lo revisé y ya están súper doraditos nuestros roles. Los vamos a poner en un platito. Huelen delicioso a canela. Con una cucharita vamos a batir el glaseado para que sea fácil de ponerle a los roles. Vamos a probar uno para ver qué tal nos queda. Quedaron deliciosos, te invito a que los prepares. De abajo también quedaron muy bien hechos. Eso es todo por el día de hoy, te agradezco haber visto este video. Te invito a darle un like y a suscribirte a mi canal. Yo soy Gladys, nos vemos en el próximo video.